con otros pro players. Porque sin ellos no hacían ni pincho. Oh, tu placa, tu placa. ¿Tienes algo que sé yo? ¿Eso es una frase de amor o una frase de...? Porque ese es... Tengo los encuestos. Parece la escritura de Neruda, del sexto capítulo. Perdón, poema de Neruda, del sexto capítulo. Yo no me paro yendo a otros streamers a decirle que son malos, son buenos. Digo, yo tomo el juego por diversión, por eso es que ya no voy al compi, ¿eh? ¿Quién ganó la Champion, mano? A ver, ¿quién ganó la Champion? Que eran como 50 mil pesos mexicanos. ¿Quién ganó la Champion, mano? Nada más voy a decir. ¿Quién ganó la Champion? ¿Qué clan ganó la Champion, gente? ¿50 mil pesos mexicanos? 60 mil pesos mexicanos, fue. ¿Quién ganó? Lo ganamos nosotros. ¿Quién ganó el torneo de NL? El streamer, lo ganamos nosotros. ¿Quién ganó el primer torneo? Nosotros. ¿Quién ganó el torneo grande de Twitch? De 25 mil pesos. Nosotros. Yo lo gané todavía, conchas, man. Me van a venir acá diciendo con sus huevas de que ahora hay equipos fuertes, que todos saben jugar. Fue la mierda, que es bueno. El que ha sido bueno es bueno en todo momento. Están acá metidos en granja, en la iglesia. Ahora sí juego hasta el culo. El helicóptero de la iglesia. Mira, le doy. Mira lo que no muere, tipo. ¿Dónde chuchas están, weón? Acabo de ver a uno en grasa, weón. Avi, te crees, pe, Avi, te crees. Madre. Está tocadísimo arriba en el techo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, weón? Por otro lado, han elegido a gusto. Tu mierda. ¡Ah! ¡Bomba, bomba, mano! Le voy a decir a mi mamá que están tirando bombas. No vale, chipi bola. Dice, pero demuestra que eres bueno, veo que eres bajón rápido. Ya, pero ¿qué tiene que ver que me maten rápido? Amigo, suma esos pensamientos, mano. Puta, o sea. Porque alguien dice que es bueno, tiene que ser bueno. O sea, si alguien va a la universidad y porque saca buena nota, tiene que irle bien en todos los cursos. Porque alguien le va bien en un trabajo, en un día dice que es el mejor. Y se siente bien y toda la vida le va a ir bien en el trabajo. Es un pensamiento medio mediocre. O sea, no quiero ofender ya, pero... En el título, en ningún lado dice que somos los mejores, que nada. Solo dice jugando COD y después juego con Play. Nada más. Además, ay, chucha, le hace caso. Es una chica, weón. Si no le hubiera mandado, le hubiese insultado hasta los de su tumba, ya, weón. También, no porque sea chica, no la puedes insultar, weón. No, pues, estamos en horario, estamos en este horario. Pues estuviéramos en la noche, ya hace rato, ya, man. Igualdad de género, no. Sí, igualdad de género, pero de todas maneras, hay un poco de respeto, pues, a las damas. Ahí no puede ver en el exabrupto en esa falacia. Si no, me escribe mal a mí como persona. Vamos. ¿Hay plataforma? Porque hay un helicóptero allá por estación de autobuses afuera. El método pedagógico que uno debe dar debe ser un ejemplo en las manecillas de rock en la parte de las tardes hasta en las mañanas. En la noche, en horario nocturno, ya puede decir lo que uno quiera. Uno se le plazca. Plevedades. Para toda la gente para diciendo weá. Helicóptero, viene fue de zona. Puta, y ahora que me ven a insultar, que me diga que yo soy un mediocre, que me diga que soy alguien que no tiene cultura. Ah, su madre. ¡Métele, pe dirigible! ¡Ay! ¡Eso! ¡Otro más! ¡No más! ¡Eso! Yo me voy por este concho de su madre acá. Son muy. Cállate ya, mete la gampi. Está acá abajo, weón. ¿Dónde chucha cayó el resto de gente? Ya está, ya, palo, hijo. Vamos, chope, ya mate dos, ya falta uno nomás. Vamos, señor. Tuve gran Eagle Gaming. ¡Uy! ¡Pesijo por la! Ahora acá hay drop verde. Ahora. ¡Ay, de!
está, ahí está, ahí está el último, ahí está el último, ahí está el último. Ah, flip, me mata, ya. Oh, mi cargador, tío. Eso. Es Krata, Inge. ¿Qué es Krata, Miki? No sé qué es Krata. Disculpa mi ignorancia en ese aspecto logístico que tú estás hablando. No sé qué es Krata, Miki. Estoy sentado y me da tu gas, dice. No sé qué es Krata. Teño Centella acaba de sufrir una enfermedad la cual no se debería hablar con una persona no buena tan. Lo malo es que algunas mujeres solo son puro chisme y tener hijos. Bueno, a mí no me gustan las flacas bonitas que solo saben vestirse o huevadas, ¿sí? Están en medio del puente y por un mercado. Puta, ¿qué ejemplo le puede dar a tu hijo, hermano? ¿Qué le puede nutrir como madre? ¿Qué carácter puede formar como madre? Yo las relaciones lo tomo en serio, ¿no? No sé, ustedes peleas si se la pasan de guachín y quieren con todas y hasta la guay. ¡Mata tu chico! Chip terminal is almost ready. Ese vato lleva como 5 veces que se mueve fuera de zona, o más. Sí. Como le están levante pobrecito. Ya se le dio la atención de su puta vida a tener y estuvo. Ángel Medina dice, ya se dio la atención que en su puta vida va a tener y estuvo. Hasta los seguidores son la cagada, mano. ¡Oh, oh, 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 oh! Vengo con papá. Rebobinamos y vamos para el chico. Toma, ahora me notas. Está maco, uy, acá hay uno más adentro. Notas. Puta madre, le entré la cabeza. Tu placa. Move here to get armor. Thanks. Got it. ¿Cómo ando el dios del conmóvil? Hola, Radio. Estaba acá puteando a seguidores y a seguidoras tóxicas. No se me cierran. Uy, se me cerró. Putando Gozu con la escopeta. Gozu con la strike. Dice que está con la YAG y dice que está con la YAG. Con la YAG y dice que está Gozu ya. Parece Radlia. ¿Qué fue, Randy? ¿Cómo estás? Matando de. ¿Te parece a Toño Centella? Ya, ¿y se supone que me tengo que reír? ¿O qué? Oh, ¿esa Kai no era tu amiga? ¿Kai? ¿Kai es la Kai que conozco o es la Kai otra Kai? La Kai que conozco no hablaba así, ¿eh? A no ser que se haya juntado con algunas personas y haya cambiado su léxico, vocabulario. Y se ha vuelto misógino y inflajable. ¿Por qué andar así? Que yo me acuerdo. ¿Qué fue con el Rudy? ¿Qué fue con el Rudy? Oh, Rudy, ¿vas a quedarte en Facebook? ¿O ya te vas a ir a otra plataforma ya? Porque a la firma yo... estoy pensando en irme aquí. O a Twitch. Pero ya otro juego, o sea, comenzar de cero. Comenzar con 20 viewers de nuevo. Porque el juego ya no me atrae tanto, ya. O sea, sí me atrae un rato, unas dos horitas puede ser, ¿no? Pero ya, puta madre, hoy tengo dos acá, weón. Serle. Ah, su camperos de mierda. Ya lo vi. Dentro del camión, weón. Como caca. Chip terminal is almost ready. Airdrop is